los universitarios, donde también estarían involucrados otros funcionarios de la Universidad del Mar. Bien, tal como les decía en titulares, la aprobación de la central termoeléctrica Punta Alcalde sigue generando polémica. Uno de los cuestionamientos es cómo se explica que el Consejo de Ministros en Santiago haya dado luz verde a un proyecto que previamente fue rechazado por las autoridades regionales. Muchos habitantes de la zona temen por el futuro ambiental del Valle del Huasco, mientras los responsables políticos de esta decisión aseguran que el proyecto hoy tiene nuevas condiciones, según ellos, que cumplen con exigentes estándares medioambientales. Beatriz ha vivido toda su vida en Huasco, aunque ahora teme que la contaminación pueda afectar su salud. Por eso se opone al proyecto de construcción de una nueva central termoeléctrica a carbón en la zona. Apenas respiramos, todo lo que comemos, todo lo que si nos bañamos, todo está negro. Nos están matando, pero vivos, pero a todos los sobrevivientes de este pueblo, somos sobrevivientes. El proyecto producirá 740 megawatts de energía eléctrica y permitirá un mayor desarrollo minero. Es muy virtuoso lo que hemos aprobado y lo que yo les pediría es que no nos podemos estar oponiendo a todas las fuentes energéticas que el país necesita desarrollar. El empresariado defendió a la generadora ante los anuncios ciudadanos de llevar el reclamo ante la justicia. El tema de la judicialización en la medida en que los proyectos aspecto técnico, la verdad es que no hay que mezclar las dos cosas. La central Punta Alcalde había sido rechazada en instancias regionales, por lo que los dardos apuntan hoy al Consejo de Ministros, que le dio luz verde en la tarde del lunes. La calificación ambiental que dice califica desfavorablemente el proyecto central termoeléctrica Punta Alcalde. Esa es la resolución que vale. Si estos ministros, ¿qué saben de medio ambiente? La mayoría, ¿qué conocen del proyecto? Se acogió este proyecto por parte de los superiores, de alguna forma también bajando un poco el perfil del trabajo de los subalternos. Los integrantes del Consejo de Ministros argumentan que Endesa modificó las condiciones del proyecto al comprometer la instalación de un filtro especial para disminuir los niveles de contaminación en la zona de Huasco. Aportaremos financiamiento para que la CAP desarrolle e instale un precipitador en una de las chimeneas de la fundición. Va a compensar varias veces el impacto que podría generar Punta Alcalde en la calidad de aire en Huasco. Sin embargo, no todos concuerdan con que la tecnología que Endesa ayudará a instalar en CAP efectivamente mejorará las condiciones de una zona al borde de la saturación ambiental. Bueno, cada cierto tiempo el tema energético vuelve a ocupar el centro de la discusión pública y la mayoría de las ocasiones, lamentablemente, en el marco de una amplia controversia, situación que se repite como veíamos ahora.